dictadura militar a partir del 76, pero bueno, ayer estuvieron dando una charla justamente por el nacimiento de la AAA y lo que viene aconteciendo a partir de un gobierno democrático. Sí, bueno, de eso lo argumentamos en la charla de ayer y de eso se trataba, justamente de tratar de concientizar que la AAA fue el genoma del golpe de Estado, el ADN del golpe de Estado, o sea, nadie se le escapa que ahí intervinieron Policía Federal, que hubo militares exonerados, otros que no eran exonerados, o sea, que se sustentaban logísticamente a través de Videla, Massera y Agosti, eso es así. Está totalmente comprobado que inclusive eso venía desde el año 66, que estos grupos paraestatales ya como ideología se infiltran dentro del peronismo y terminan produciendo una debacle en un año y medio de 3.000 asesinatos. Presentamos ayer el listado completo, o por el que entendemos que es más o menos completo, porque siempre se nos llegan nuevos datos de gente que fue muerta por la AAA, fueron asesinatos todos con alevosía, mataron chicos de 13 años, de 18 años, y bueno, de los 3.000 casos no hay una sola sentencia. Inclusive toda esta gente que integraba la AAA terminan fusionados en el Batallón 601 de Inteligencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de dictadura o de terrorismo de Estado, no es a partir del 24 de marzo del 76, que eso es lo que yo siempre he pregonado. O sea, a mi entender, digamos, como fecha de eclosión, comienza con la masacre de Ezeiza, liderada por Osinde y 3.000 hombres armados, que bajaban todo el Ministerio de Bienestar Social. Ayer recordábamos que este famoso señor que estaba arriba del palco de Ezeiza, que levanta un fusil, estaba con traje negro y con anteojos, calvo el hombre, Pablo Mentas, que era comandante de gendarmería. Entonces, inclusive había sido compañero de Giovenco, que Giovenco era de la CGT, que se mata a él mismo con una bomba que le explota, que vaya a saber dónde iba a llevar esa bomba, y Giovenco había sido también de gendarmería. Acá intervinieron mucha gente de la Policía Federal, inclusive en la red local de la AAA. Entonces, ¿qué fue la AAA? Nada más que una pelea de dos sectores, atribuible a un cabo fracasado de policía que era López Rega, que no tenía ni la inteligencia para conformar una fuerza así. O sea, López Rega yo creo que fue la cara visible que utilizaron los que estaban detrás, los ideólogos que estaban detrás y generaron la AAA, que genera todo el microclima para que cuando se llegue al 76 mucha gente dijera, por fin vinieron a poner orden, porque aparecía un cadáver todos los días. Básicamente había 4,7 cadáveres diarios contra 11,8 en la dictadura por día. Entonces, la AAA no fue nada más que una guerra entre dos sectores. Fue el inicio del golpe de Estado que empieza con la masacre de Ezeiza, pero todo eso había sido preparado desde el año 66. Eso es así. No es un error que haya estado él en parte del gobierno. ¿Cuál es la incidencia del general Perón en estas decisiones? Bueno, ahí yo creo que podemos. Cada uno tiene su posición. Una de las cosas por las cuales no se quiere abrir la causa de la AAA es porque hay que adjudicar responsabilidades. O sea, abrir la causa de mi papá sería sentar jurisprudencia, posibilitar que las 3.000 víctimas, que no hay un solo fallo sobre 3.000 asesinatos en un gobierno donde están todas las garantías constitucionales vigentes, no hay una sola sentencia con respecto a la AAA. Entonces, si de 3.000 asesinatos el sistema judicial, con todas las garantías constitucionales vigentes, no puede producir una sentencia, yo creo que acá hay que aducir mucha responsabilidad al poder político. Vuelvo a repetir, ¿cuál era? Yo recuerdo un dicho, que no es un dicho, está comprobado, cuando le hacen el atentado a la AAA a Val Medina, le pusieron una bomba, casi lo matan, tuvo lastimadura en una pierna, lo interna, lo va a ver Perón, que en ese tiempo estaba viviendo en Gaspar Campo, lo va a ver Perón y va con 40 efectivos que se lo dejan como custodia a Val Medina. Y a Val Medina le entrega una carpeta y le dice, mi general, esto lo está haciendo Josecito. Y Perón le dijo, no, eso es un elemento subversivo. Y le dejan los 40 efectivos de la Policía Federal. Pero resulta que cuando sale del sanatorio le meten otra bomba. Entonces, en un momento dado, a Val Medina le dice a Perón, mire, pero también atrás de esto está Margaride, Villar, Iñiguez, que eran los que nos reprimían a nosotros cuando nosotros peleábamos para traerlo de vuelta a usted de su exilio. Y el tipo dijo, y bueno, dice Perón, no serán peronistas, pero son buenos policías. Perón tomó partido,
decidió una cosa, si él creó la triple A después se le escapó de las manos, bueno, será materia de análisis en el momento que se habla la causa Aníbal Gordo y otro, que es la causa de López Rega en realidad, que es la investigación de toda la triple A, que esa causa está abierta pero no está investigada. Eso hay que investigarlo. Y bueno, yo hablando con el doctor Suter Schneider, que es el que tiene la causa de mi papá, él me argumenta a mí que uno de los problemas que hay para reabrir la causa de mi papá es que él dice que abrir la causa de mi papá sería retrotraer la fecha del terrorismo de Estado a la masacre de Ezeiza. A lo cual yo le argumento que, bueno, el terrorismo de Estado comienza cuando comienzan a aparecer los cadáveres, como forma sistemática de eliminación de opositores políticos. Eso es así. O sea, por más que el juez quiera decir que no, están los 3.000 cadáveres. Y el poder que él representa no averiguó uno solo de esos crímenes. Te aclaro, dije recién, hasta mataron hasta un chico de 13 años. Entonces, si un juez no prioriza a la víctima, o las víctimas, porque hay 3.000, no hay una, hay 3.000. Una es grave, 3.000 es mucho más grave. Encima que termina con un acto que termina tumbando un gobierno constitucional cuando faltaban 6 meses para llegar a elecciones. Y después tuvimos los 30.000 desaparecidos, porque no fue más que continuar la metodología. O sea, ya tenían todo infiltrado, ya sabían a dónde tenían que ir, a quién tenían que buscar, a quién sí, a quién no, porque lo venían haciendo desde el año 66. Entonces, si nosotros vamos a hablar de que el gobierno de Néstor Kirchner tiene una política de Estado con respecto a la materia de derechos humanos y más con las víctimas del terrorismo de Estado, el doctor Kirchner debería apoyar el caso mío y poner toda la fuerza del gobierno para que la causa Constantino Razzetti sea reabierta. Esto lo estoy tirando permanentemente. Inclusive desde el gobierno con la política de derechos humanos ha habido gente relacionada a movimientos como el Montonero. O sea, ¿cómo ven ellos la situación? Vinculada al movimiento Montonero, ¿quién hablamos? Ahí podríamos hablar de Kunkel, ¿de quién podemos hablar? ¿De Matarolo? ¿Quién podemos hablar? ¿Qué fue lo que hizo Kunkel cuando yo le di un disquete en donde le estoy diciendo prácticamente todo lo que te estoy contando a vos y le estoy pidiendo que me ayuden? Me prometió, porque le arranqué la promesa, de que se lo iba a entregar a Kirchner y por sí o por no me iba a dar una contestación. No me contestó nunca más. ¿Qué fue lo que hizo el doctor Matarolo, su secretario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuando vino a disertar acá en el Colegio de Abogados sobre Cayo Oroño? Yo le llevé una carpeta con bastante documentación, la miró, después de la disertación que dio, puso cara de asombrado y me dijo que por qué no escribía un libro. Ahora yo tengo una promesa de la Secretaría de que me van a facultar para... Una promesa que la hicieron antes del fin de año, del año pasado, que me iban a facultar a mí para pedirle informes a Suter Schneider periódicamente sobre, como representante de la Secretaría en este tema, en la causa de mi papá, para pedirle al doctor Suter Schneider pedirle informes. Bueno, eso me llamó una empleada ahí de la Secretaría diciendo que por un error de ella no pudieron sacar el pedido de informe, que nos echó toda la culpa, a lo cual yo le dije que las disculpas estaban aceptadas, pero que lo que quiero es que venga ese oficio. Bueno, ahora estoy esperando eso, pero si ya me mintieron una vez, el que ve, se quema con leche, ve una vaca y sale rajando, eso es así. ¿Está? Yo creo que acá es muy importante, independientemente de lo que pueda apoyar el gobierno o no, de lo que pueda ya, inclusive esto fue escrito en la revista Militancia por el doctor Eduardo Luis Dualde de la Secretaría. Él habló del operativo Bartolomé a los poquitos días que lo matan a mi papá, que consistía en que iban a asesinar a reconocido desde la cúpula político-sindical, sabían que iban a asesinar a encumbrados dirigentes del PJ como método de desestabilización del gobierno de Perón.